Soy docente de la carrera de especialización en Derechos de Niño y Educación, que se dicta en la Universidad Pedagógica, y venimos acompañando esta experiencia conjunta con el municipio, la universidad y los centros en la idea de fortalecer los recursos de la comunidad para el cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El tema que se eligió para el fortalecimiento es algo que tiene que ver con el rol de defensores de derechos del niño que entendemos que tienen estos centros y que el municipio coincide que tienen estos centros. Esta defensa se hace básicamente por parte, tiene que ser llevada adelante, tomada y desarrollada por parte de quienes tienen una función en el centro, ya sea una función de acompañamiento en lo docente, de enseñanza que se hace con los chicos, pero también es una función que tiene que ver con cómo se les da de comer, cómo se los cuida, cómo se los ayuda a limpiarse, cómo se les va enseñando cosas que se hace de manera conjunta con lo que se enseña en las casas de cada uno de ustedes. Para esto, lo que existe y que el municipio tomó como válido son los derechos, lo que se llaman derechos del niño, que están plasmados o incorporados en distintas leyes, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional, y que nosotros vamos a trabajar hoy en base a tres. Uno es el que está relacionado con el tema del desarrollo, precisamente el derecho al desarrollo integral de los chicos, porque pensamos que el centro, al tomarlo en los primeros años, tiene mucho para hacer con esto. Otro es el que tiene que ver con la no discriminación, que no haya ningún tipo de separación de los chicos por algún motivo, como se suele decir, y vamos a ver, de raza, de religión, de clase social, de aspecto, de lo que sea. Y un tercer derecho sobre el cual vamos a trabajar es el derecho a ser escuchado y a participar. Los chicos se expresan, a veces los escuchamos más, a veces los escuchamos menos, pero esto está consagrado como un derecho y tienen algo para decirnos en las cosas que se hacen en el CDI, como en lo mismo en lo que sucede en casa. Y el Estado es el que tiene que dar las condiciones para que estos derechos sean realidad. Y el Estado no es algo que está allá lejos, sino que el Estado va teniendo distintos niveles. Y una manera de ver al Estado es a través de los propios centros de desarrollo infantil, que es la presencia estatal directa en este lugar. Trabajo desde hace muchos años en cuestiones relativas a la educación y en este caso en educación y derechos humanos, y estoy trabajando junto con Marcos Guillén en un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional de fortalecimiento de los centros del niño, casas del niño y centros de desarrollo infantil del municipio de Pilar. Pensar en los chicos más allá del apego que tenemos familiarmente, porque son mis hijos o mis nietos o mis sobrinos o mis alumnos, y pensarlos como sujetos de derechos, pensar un poco acerca de esos derechos, ya vamos a ir viendo algunas cuestiones, y pensarnos nosotros padres, madres, abuelos, tíos, hermanos o educadores, como defensores de esos derechos. A veces tenemos una visión de que los derechos se defienden solamente reclamando, solamente quejándonos por determinadas circunstancias, que obviamente motivos de queja tenemos todos en todos los lugares, pero estamos tratando de ver de qué manera cada uno de los que estamos acá somos responsables para que los chicos estén en la mejor condición posible para ser sujetos de derechos. ¿Qué nos toca cada uno? ¿Cuál es la parte que nos toca a cada uno para respetar, para promover y para fortalecer esos derechos? Porque no alcanza con decir que tienen derechos. El tema es qué parte de esa construcción nos toca. Y en ese sentido estamos tratando de mirarlo desde nuestra responsabilidad respecto de defender esos derechos. Básicamente, lo que tiene que ver con la capacitación de trabajadores y trabajadoras de las casas del niño y centros de desarrollo infantil, nosotros estamos trabajando en un segmento de ese proyecto que tiene que ver con talleres sociocomunitarios, que son talleres que se hacen en cada una de las 10 centros de desarrollo infantil y 2 casas del niño. Es una convocatoria abierta a los papás y mamás o referentes adultos de los niños,
y del que participan familias y educadores y trabajadores de cada uno de los centros. Vamos a armar unos afiches, unos carteles con fotos, con frases, con cosas que ustedes peguen, escriban, inventen, donde aparezcan esos derechos. Ya sea porque aparece un niño que está ejerciendo esos derechos o ya sea porque aparecen situaciones de riesgo, de problemas con esos derechos. A participar, a ser escuchado, a no ser discriminado y al desarrollo. Empiecen a mirar y se les van a ir ocurriendo cosas. Nos basamos para esta actividad en tres derechos: el derecho al desarrollo, el derecho a la no discriminación y el derecho a la participación y ser escuchado. En los tres entendimos al momento de recortarlos que tenían una función muy importante los centros de desarrollo infantil y las casas del niño, en virtud de que trabajan con los chicos desde los primeros años, donde en muchos casos queda conformada una cierta matriz que los va a acompañar a lo largo de su trayectoria escolar posterior. Y por suerte nosotros por lo menos venimos avanzando, cumpliendo cerca ya del 80% de los talleres que teníamos previstos, y vemos con alegría que el espacio ha sido de una riqueza importante porque genera un intercambio distinto y un acercamiento distinto entre las familias y la comunidad. Por supuesto que uno lo que busca es contribuir en eso y no es que uno es el único actor de esto, pero por suerte hay una buena predisposición entre ambas partes, se ve que hay un trabajo en la mayoría de los casos ya previo, que se potencia con este tipo de espacios y que da posibilidades de continuidad hacia futuro. Que cada uno de los grupos piense dos o tres frases en base a alguno de estos derechos, que tengan que ver las frases con situaciones que suceden en el barrio, en donde está el CDI. Mala lección. No sé, no vale copiar. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. A poner imágenes de situaciones en las que sus derechos están siendo efectivos y, bueno, algunas en las que debería ser encarado de otra forma. A ver, como por ejemplo, al final hay una parte que el nene acá haciendo pis, quiere entrar a la casa, nadie le abre la puerta. Entonces, no está siendo escuchado ni respetado ese niño. Es un espacio donde todos aprendemos. Poner una perspectiva académica de abordaje de ciertos temas al alcance del debate, de la reflexión y del compartir experiencias, en este caso con familias y trabajadores de centros comunitarios, es un enorme ejercicio para nosotros, en este caso, para diseñar un taller que pueda lograr esa síntesis difícil o compleja entre lo cotidiano, lo habitual, lo cercano a la vida de cada una de las personas y la posibilidad de un abordaje, llamemos teórico, conceptual, de cuestiones que nos parece que es importante que sean transmitidas y de las cuales se apropien las personas, porque
el ejercicio de los derechos tiene que ver con el empoderamiento, y el empoderamiento en buena medida tiene que ver con que podamos apropiarnos de lo que dicen las normas, y en ese camino tratamos de trabajar, y realmente con buenos resultados en el sentido de buena participación. ¿Hablaron de esto de cuánto escuchamos a los chicos en la situación cotidiana, sobre todo en la casa por ahí, ¿no? Porque los maestros o los educadores de algún modo trabajan de escuchar a los chicos, ¿no? ¿Pudieron compartir algo respecto del tiempo que nos tomamos para escuchar a los chicos? Y a veces ellos mismos me dicen, mamá, siempre trabajando, siempre esto, siempre lo otro, y nunca salimos a la plaza, nunca vamos acá, nunca vamos allá, nunca me podés ir a buscar al colegio. Y a veces duele que ellos te digan y te hagan ver que te necesitan. Y yo a veces, yo no me doy cuenta, porque trato de darle lo mejor y trato de que no le falte nada. Pero a veces sin querer los estoy lastimando. Nos pasa a nosotras que tenemos chicos que acá, estamos con los chicos y cuando llegamos a la casa y tenemos el derecho. Escuchar, y sí, y me dice, pero ya ahora. Y bueno, nos pasa. A esto me refería, ¿no? Claro. Que son tres escuchas, obvio, pero cuando los hijos nos piden ser escuchados, nos moviliza desde otro lugar. Y lo que habíamos puesto como una frase de cierre es que esto tiene que ser un compromiso de todos. Sí, tanto de que los niños puedan ejercitar sus derechos y que los adultos se los permitamos, ¿sí? Que los favorezcamos también. Y esto que nosotros decimos tan fácilmente, el compromiso de todos, es un concepto histórico. Hace 50 años era impensable que alguien, 50, 60, 70, la edad de los padres de los que estamos acá, no era un tema quizá ni de debate, ni de discusión, ni de sentirse culpable o responsable, porque era otra noción del niño. El niño era... No tenía derecho. Exactamente, tenía derecho. Era una cosa vacía que carecía de todo y los adultos trabajábamos de darles información, educación. Esto va cambiando y de lo que se trata, por ejemplo, un encuentro como este, es de que podamos ver dónde nos ponemos nosotros en ese mundo que cambia. En este sentido, la cuestión de los derechos cambia para bien, ¿no? Bueno, lo que acá en todo el afiche tenemos que queremos mostrar es que el niño empieza en la panza, nace con la familia, tiene derecho a la educación, tiene derecho al espacio, a la educación, a la alimentación, a ser escuchado y al no maltrato. Es dura esa foto, ¿no? Sí. Es muy poco fuerte. Por eso, para poder explicar un poco mejor, pasa que el niño tiene que tener absolutamente todo. Nosotros, de vez en cuando, sin darnos cuenta, no le damos amor al crecer, porque hay muchas veces que nosotros, o sea, siendo padres, madres, no queremos al niño. ¿Qué estamos haciendo? Estamos violando un derecho. Hay veces que no le damos cariño. ¿Qué estamos haciendo? Violamos otro derecho. Hay veces que lo mandamos a la escuela, pero nosotros en la casa no le damos educación. Nosotros, hay veces que no dejamos que los niños se integren. Nosotros le mandamos a la escuela, pero nosotros a la casa no dejamos que jueguen con otros niños. Hay veces que decimos que lo alimentamos bien, sin embargo le estamos dando comida chatarra, cosa que a la salud de ellos no favorece. Hay veces que los escuchamos, pero cuando queremos. Cuando queremos los escuchamos, y cuando no queremos simplemente le decís, bueno, palabras que realmente no tendríamos que decirle a un niño. Acá, al maltrato. Hay veces que nosotros decimos que le damos amor, pero sin darnos cuenta, le pegamos de una forma en la cual no tendría que ser así. O de la, quizás también al hablarle. De claro, más allá de pegarle, ¿no? De decirle callate cuando él te quiere hablar. Claro. Cuando te quiere decir algo y no ser escuchado, no lo escuchamos, entonces claro, ahí estamos maltratando, vulnerando un derecho. Diciendo cosas que no se le dicen, faltando el respeto, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos? No, cállate, si vos sos un boludo. Mandame el chiste. Esta cosa de... No sabes nada.
Claro, no sabes nada, claro. Vos no entendés, o vos sos lindo, vos sos feo, o sos compararlo vos, con otro chico. Exactamente. En algunos de los otros CDI salían situaciones particulares que tienen que ver con el barrio, no, no es que en CDI. Acá en el barrio hay alguna cuestión que tenga que ver con discriminación de algún grupo, sector. Como adulto, tenemos actitudes, por ejemplo, decir esta negra de mierda, sí, o qué sé yo, perdón, no. Pero, y eso le enseñamos a los chicos. Y después ellos van al colegio y dicen, ay, esta es negro. Ahí a mi hija, que va al colegio 9, muchas veces tuve que ir a hablar porque ella es morochita. Y están con que vos salís, que sos negra, que esto, que el otro. ¿Entendés? Y como yo le digo a ella, vos no te tenés que dejar de discriminar. Le dije. El porque tema es, ¿dónde aprende a discriminar ese niño que le dice a otro negro de mierda? Yo, no digas eso. Claro, yo aprovecho las reuniones que... Los chicos aprenden. Yo, y bueno, por ahí, por eso mismo, este taller me parece fundamental que reflexionemos nosotros, porque a veces sí se nos escapa. El otro taller que estábamos, Ofelia, una señora también, uno de los centros, contaba que la nieta le decía que en la escuela que iba, dice, no, lo que pasa es que ella es paraguaya. A nadie se le ocurría decir gallego o tano como algo discriminativo. En general no se asumiría como algo discriminativo. Parece que solo se aplica a los latinoamericanos. Ahora, si uno mira un poquito para atrás, había grupos que también los discriminaban, los españoles, los italianos en ese momento. ¿Para qué se los escucha? Se los escucha no para hacer lo que se dice, lo que el niño dice o lo que el adolescente dice, sino para tener en cuenta eso y ver de qué manera hay que adaptar lo que uno se propone como Estado, en el caso de ustedes es lo que se propone como CDI, que es el Estado, como decíamos antes acá, ¿cómo hago para que eso sea más adecuado a lo que el chico está esperando recibir también? Entonces, nos implica un desafío de pensar cómo los escuchamos a los chicos. Yo digo, a lo largo de la vida, más o menos, alguna vez, casi todos, hemos transitado ese camino. Y yo creo que hay una cuestión que es importante. Los felices debieran ser los que tienen un papá y una mamá capaz de quererlos y respetarlos, estén juntos o separados. Porque también sucede que hay familias, entre comillas, unidas, perfectas y felices, donde suceden cuestiones que a los chicos no les hacen bien. Digo, porque si no pareciera que la separación de una pareja es el pasaporte para la catástrofe más horrorosa y que esos chicos van a ser siempre rehenes de sus padres, que van a tramitar su conflicto a través de los pibes. Y no necesariamente es así. Ni el matrimonio, yo digo matrimonio, pareja, concubinato, llámenla como quiera, garantiza que los chicos van a ser felices y respetados. Y una pareja separada, o que tienen en común un hijo, garantiza que ese chico va a ser la víctima de los peores males de la humanidad. Creo que también está bueno que podamos nosotros, adultos, construir una imagen donde podamos discriminar el amor y el respeto a los chicos y nuestras obligaciones con los pibes, aparte de cómo suceda la vida de nuestras parejas, pues qué sé yo. A mí por lo menos me pasa, porque tengo que hacer algún tipo de actuación durante un juzgado, uno ya entra atemorizado como si tuviera la culpa de algo, ¿no? Cuando va a un juzgado, no es que sea así, va a hacer un trámite. No lo van a acusar de nada, pero ya entra medio achuchado. Se te pone el caso. Entonces, vienen los chistes, te llevo cigarrillos, no sé qué, le doy la visita, nada, todo ese tipo de cosas, pero bueno, imagínense la situación con un chico que tiene 16 y 17 años, que de golpe está sentado en un lugar mucho más formal que este, sin los dibujos ni nada, y adelante tiene un juez que habla de él. Tiene un fiscal al que no vio nunca y habla de él y le dice que hizo tal cosa. Palabras mal. Que entiende, ¿no? Además. Con palabras que no. Con palabras que no entendemos ninguno. No, un chico de 3 años está escrito y dicho en una jerga. Y que además puede ser que las palabras que digan el juez y el fiscal tengan que ver con una falsa acusación, vaya uno a saber de qué. O sea, es todo. Entonces, y después en un momento le preguntan al juez si quiere decir algo. Está un defensor que si tuvo suerte lo vio una vez, pero que supone que no entienda a él, que puede hablar bien de él, y le dicen a él si quiere decir algo. Y yo la verdad digo, ¿qué va a decir? Porque el muchacho, ¿no? No conoce a nadie, está en un lugar que te intimida. Entonces, bueno,
Nosotros lo traemos como ejemplo de cómo, si no hay un ejercicio previo, es muy difícil que porque solo exista el derecho a ser escuchado, se cumpla. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de abrirse y tratar de escucharlo y solo los condena, más allá de que la condena puede ser válida también, pero tenemos que poder escuchar lo que está queriendo decir, ¿no? Si los pibes se juntan en las esquinas, los pibes adolescentes, y solo el lugar que tienen para juntarse es ese, y después los condenamos porque parece que nos van a amenazar a partir de estar en la esquina. Y si no les damos otro lugar, lo más probable es que siga siendo la esquina. No es que pueden ir a un barrio, son grandes para ir a jugar fútbol, muchas veces, o los equipos de los clubes de barrio. Los clubes de barrio te toman hasta los 12 años, y si no son muy buenos, se te acabó la carrera. A las escuelas, en general, los pibes arrancan en secundario, llevan 1 o 2 años, y después empieza a caer la voluntad de participar, de seguir estando ahí. Entonces, hay pocos lugares que no sean la esquina, donde puedan estar libremente con otros. Entonces también es una responsabilidad de los adultos encontrar esa vuelta. No, y yo pensaba, escuchando todo esto, esto de considerar también y tener en cuenta que estos chicos que están en las esquinas o que están en conflicto con la ley, también son niños y adolescentes. Porque en algunos momentos pensamos en niños como los que están viniendo al CDI, que son chicos inocentes, que recién están aprendiendo todo. Y cuando hay algún problema con ese niño, ya pareciera que deja de ser niño. La mayor escuela que tienen los chicos, desde chiquitos hasta grandes, que es la casa. Uh-huh. La mayor escuela donde ellos escuchan y aprenden mayor... Porque ellos siempre están mayormente en la casa. Vienen a la escuela, al jardín, hasta una cierta hora. Pero mayormente están en la casa, donde ellos escuchan, aprenden. Porque no vas a decir que vos decís una palabrota y... El día de mañana no intente que no diga eso, porque lo aprendió de vos. Y el día de mañana no lo vas a poder parar, por decirlo así. Tal vez sí. Pero el día de mañana no lo vas a poder parar porque esa palabra lo escuchó de vos. Tal vez no esté en tu frente, tal vez no esté ahí junto a vos, pero estando en la otra pieza lo escuchó de vos. ¿Y qué le vas a decir si te dice el día de mañana, mamá, papá, lo dijiste vos? Y la mayor escuela es la casa, donde uno tiene que pensar y concientizar qué es lo que va a decir enfrente o detrás de los chicos. Porque ellos siempre van escuchando y desarrollando mentalmente eso. Yo también fui chica y yo no tuve ayuda de mis padres ni de nadie. Sin embargo, nunca agarré las drogas, nunca, ¿me entendés? Nunca hice nada. Y yo me junté a los 16 años y quise, más allá de decir por ahí... Siempre tuve ese de decir, el día que tenga un hijo no voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo. El maltrato, de aislarme, de... Por eso yo a veces me cagan a pedo, por el hecho de que yo soy muy protectora con mis hijos. Pero como yo digo, yo no tuve eso. Y yo a ellos le digo, yo no tuve a mi mamá o a papá que se sienten y me ayuden a hacer la tarea, o llegar del colegio y tener la comida hecha, o... Y vos eso lo tenés que valorar, le digo, porque si yo no fuese, como soy, le digo, un libro abierto con vos, le digo, vos hoy por ahí tendrías que venir del colegio a hacerte todo vos, total, sos grande, o encargarte de tus hermanos, y yo seguir teniendo hijos, vos total lo cuidás. Pero le digo, vos tenés que aprovechar el apoyo que yo te doy como madre para poder seguir estudiando, poder ser alguien. Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que hoy en día está en un reformatorio porque tiene un montón de casos. Y yo le digo a él, yo cuando le pregunté a él, ¿qué te hace la droga? Me hace olvidar los problemas. Y la bebida también. Y le digo, cuando se te pasa toda la locura, le digo, ¿se te borran los problemas? No. Y cuando se te pasa todo lo de la resaca y todo, ¿se te olvidan los problemas? No. Entonces, ¿por qué no haces? Le digo, vos sabés, le digo, que, o sea, yo también tuve papás separados, le digo. Tu mamá lo sabe también porque lo vivió conmigo. Tuvimos que ser mamá y papá de nuestros hermanos más chicos, le digo.
¿Y a vos te parece lindo, le digo, lo que vos estás haciendo? Vos te estás arruinando, le digo. Vos lo que tenés que hacer es forzarte a estudiar para ser alguien, le digo, porque la droga y el robo no te llevan a ningún lado. Y me dice, sí, tía, pero vos venís una vez cada tanto, venís y me hablás. Pero yo eso no lo tengo. O sea, que todos los que tienen alrededor le aplauden. Y yo eso es lo que le digo a mi hermana, no le aplaudás. ¿Te trae plata robada? No, andá y devolvela, o no sé. Rentalo. Pero si vos le aplaudís, lo tirás de vuelta ahí. Y hoy, cuando ella me dijo el mes pasado que cayó en el reformatorio, seguí aplaudiéndole, le digo. Hasta que no lo veas en un cajón, no, no vas a comprender lo que hiciste con tu hijo. Ahora, el tema, yo me quedé con lo de tu sobrino, ¿no? Que habrá ido, no sé, no conozco la historia, sí, ni es el caso, pero habrá ido al jardincito y era un niño, y de pronto un día cruzó esa barrera y sigue siendo un pibe, que para él tiene 15 años, no sé, sigue siendo víctima de una situación que es difícil de manejar y que seguramente él no puede, de un sistema que sostiene y permite que él sea el sustento de su familia. Y su trabajo es conseguir plata de cualquier manera, pero sigue siendo un pibe y sigue teniendo derechos. Cuando cruza la barrera y me encañona para sacarme el teléfono, ahí se transforma en el demonio, para la sociedad, sí, digo, ¿no? Sí. Y sigue siendo un chico que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y además, la sociedad misma hoy en día agarra la justicia por sus manos. Bueno, porque, por ejemplo, a mi sobrino le ha tocado que lo linchen, bueno, y lo salvó la policía, pero como yo digo, uno puede tener las cosas que quiere, obviamente con sacrificio, porque trabajando cuesta un poco más, pero vos dormís tranquilo. Esto de linchar también, bueno, esa justicia por mano propia, me ha llamado. Eso es lo que muestran por todos lados y que lo alienta como que fuera algo bueno y después una vez se lo repite sin ponerse a pensar. Claro, porque yo digo, el noticiero también da ideas. Mamá, sí. Por ejemplo, demasiado. Ese callejero que había quemado la puerta. No apareció hasta que dieron esa noticia. Y ya la gente empezó a incendiar a su madre. ¿Y tú le cagas? Para desordenarlo rápido. El noticiero no tiene que dar eso. Porque da la idea a la gente. La gente compra lo que ven la gente. Ahí lo viste vos, pero te comentó otro y ya va repitiendo. Claro, claro. Entonces todos terminamos mediatizados. Y todos terminamos hablando de lo que quieren hablar. Es intencional, no es que sin quererte te va a ver. Igual que sacando de vuelta a decir. Mostraron todo un casamiento de que nunca vamos a llegar a tener. ¿Y cuántos chicos hay que no tienen hogar, que no tienen para comer? A eso sí, las obras de ¿por qué no muestran? ¿Por qué no muestran? ¿Pero qué? Los huesos le mandan. Bueno, pero suponete, bueno, por eso sobró el triple, quiere decir que no importa si compras para 10 o para 10.000, es lo mismo. La convención es una ley, decíamos, de una ley, sí, de Naciones Unidas. Hay una ley nacional, que es la 26.061, que consagra estos mismos derechos. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos esta otra ley, que es la 13.298. Que lo que tiene es que incluye lo que ahí está llamado Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos. Está incluido el CDI. Está formado, hoy en día se pasó. El pasaje que se hizo es que antes había un juez, que era el que tenía que proteger a los chicos y era solo el Poder Judicial el que intervenía. Tanto si un pibe estaba acusado de chorearse algo, como si tenía en riesgo su salud, su educación, su acceso a la vivienda, lo que sea, siempre tenía que intervenir un juez. Ahora eso se desdobló y hay un sistema que es este, en donde interviene el Estado, ya sea a nivel provincial y más que nada a nivel municipal. A nivel municipal interviene a través de los CDI, a través de los centros de salud, a través de las distintas instancias que tienen que colaborar en este desarrollo del chico. Imagínense la situación. En algún lugar se genera un asentamiento. O sea, empiezan a instalarse casas, 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 casas.
Cuando hay determinada población, es propietaria de la tierra, ¿no? No importa, es tierra fiscal, como sea, pero la gente vive ahí, el Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires, tiene que poner una escuela. Tendrá que poner un centro de salud, tendrá que poner, donde está la gente tiene que estar el Estado. ¿Para qué? Para garantizar derechos. Y esa es la responsabilidad del Estado de la que habla la Convención, en este caso respecto de los chicos y respecto de... La ley nacional y la ley provincial, exactamente. ¿No? Exactamente. Es decir, se trata de que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde hay un derecho, tiene que haber una garantía. Y esa garantía es la del Estado. No hay otra posibilidad, digamos. Y los derechos son exigibles, es decir, no solamente sabemos que tenemos derechos, sino que tenemos derecho a exigirlos, porque sabemos que hay quien tiene que hacerse responsable. Finalmente, lo que tenemos es algo que ustedes también trabajaron hoy, que fue saliendo, es el derecho a la no discriminación. Muchas veces la discriminación, acá mencionamos algunas que pueden ser por el país de origen de la persona, también en otros casos se puede dar por motivos religiosos, ¿no? Donde yo puedo discriminar a alguien, lo más común en los barrios a veces por ser evangélico o por no serlo, o si hay alguien que no cree en nada, también a veces se lo puede discriminar. Pero también hay otras discriminaciones que están y que muchas veces tenemos mal naturalizadas, que pueden ser por capacidades motoras. Por ejemplo, puede haber una discriminación hacia algún chico que tiene algún problema de retraso madurativo o que puede tener algún problema de movimiento y que lo afecta o que no escucha bien o que no puede ver. Eso muchas veces es discriminado no porque no se lo mencione de una manera especial, sino porque no se lo integra al resto de las actividades. Implica una, no discriminarlo implica que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder garantizar que tenga las condiciones adecuadas para poder ir a atenderse a la salud, para poder ir a acceder a la escuela, para poder acceder posteriormente a un trabajo. Y esas son responsabilidades que tiene el Estado y que también tenemos cada uno de nosotros desde nuestros lugares, ¿no? Después hay otras cuestiones, que es el de la posición económica. Creo que vos antes contabas lo de las nenitas que venían seguramente todas sucias, ¿no? Con mocos. Qué bueno, que da cuenta de que los padres o la madre o el que sea que nos tiene a cargo debe tener mucho menos recursos de otra gente que tiene la posibilidad de llevarlos a un centro o lo que sea, ¿no? Y muchas veces se los tiende a discriminar, ¿no? Sí. Y con actitudes como las que vos contabas que asumías vos y con actitudes que pueden asumir desde las instituciones escolares pueden ayudar a que no sean discriminados y a que vean que son iguales a todos. Claro, tienen que ser iguales a los demás. Nosotros preparamos, por ejemplo, por un lugar de pertenencia como Mario, el Estado arma una justificación y dice, sí, yo cumplí la convención, hice esto, por esto, esto. Siempre dice lo mismo. Entonces, como el juego es que no le terminan de creer, le preguntan también o dan la posibilidad de que otros digan cosas, ¿no? Nosotros con Mario Ofelia participamos en una institución que se llama Defensa de Niños y Niñas Internacional y junto con algún grupo que quizá lo conocen, que se llama La Garganta Poderosa, hicimos una parte del trabajo que da cuenta de cosas que no estarían del todo bien hechas, por ejemplo, la que tiene que ver con violencia institucional con adolescentes. Abusos a veces de la policía, que se presenta, o que no actúa, o que peor, actúa a veces incentivando la comisión de delitos por parte de chicos. Entonces, bueno, nosotros preparamos una parte de informe que tiene que ver con eso. Hay otras organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de otras partes. Por ejemplo, se podría decir, no es el caso por lo que ustedes nos dijeron, pero en otro de los CDI que fuimos nos contaban que los chicos de 5 años o de 4 años no tienen lugar en el jardín. Entonces están vulnerándose el derecho a la educación. Acá, sin ir más lejos, sí. El barrio que está enfrente, que toda la población en edad de jardín la absorbe el CDI. A que acá no nos pasa, por eso bueno. Tenemos menos niños. Porque la mayoría son más chicos, sí, porque están entrando y es más, hace un par de años teníamos más demanda de chicos de 4 y 5 años porque no llegaban a ingresar al jardín, claro. Y ahora por suerte la mayoría ingresó, se está haciendo efectivo eso, pero sin ir más lejos, no alcanza este jardín que tenemos acá para los barrios de enfrente. Claro. Sí, o la salud también nos contaban en otro CDI, que van a la salita y que dicen, no, acá no te podemos atender, tenés que ir a otro lado, tenés que ir al hospital, y claro. No pueden. Del hospital, pero es que es muy lejos.
y ahí también nos está garantizando el derecho a la salud. Entonces, bueno, estas son algunas cosas y creo que la final es esta. Para volver al CDI, no, y a la... Va, volver. Estuvimos todo el tiempo jugando con el CDI en el lugar del Estado y cómo nosotros, en parte como familia, somos corresponsables de cosas, por más que el Estado sea el garante. Y nosotros, esto fue algo que tuvimos una primera reunión donde participaron todas las educadoras de todos los CDI. Y en ese trabajo quedaron como, en parte por lo que se trabajó en las distintas comisiones, las distintas educadoras, gente que ayuda en el trabajo del CDI, y quedaban algunos niveles de actuación que tienen los CDI en el cotidiano, ¿no? No pensarlo como algo abstracto, algo que hacen todos los días. Primero esto que está mencionado ahí, como sostener una vida de derechos de los chicos. Es una tarea que parece muy general, pero a la vez hay que sostenerla de manera cotidiana. No es algo que yo digo en una jornada, los chicos tienen derecho y ya está, y me olvido, sino que después con lo que hago en el CDI tengo que poner eso en actos, en actividades que hago con los chicos, en la comida que les doy, en distintas cuestiones que hacen a la segunda de las funciones, que es la que la supervivencia, salud y afectiva esté garantizada. Bueno, y lo último es esto de proveer un estímulo al desarrollo, ¿no? Como una tarea más en la que, por supuesto, los educadores tienen mucho que ver, pero que también la función de las familias y de la comunidad es acercarse y darle pistas a los propios educadores de por qué lado tendría que ir el desarrollo, ¿no? Bueno, esta es alguna de las cosas que a nosotros nos parecía importante compartir con ustedes. Mario, no sé si vos querés contar con algo más. Nada, muchas gracias y lo pasamos muy bien. Me parece que lo que puede aportar la universidad también en este aprendizaje conjunto es la actitud de decir, desnaturalicemos determinadas cuestiones, ¿no? Una frase que yo utilizo en el seminario y que está en disputa de quién es, pero habla de convertir en extraño lo familiar y en familiar lo extraño, ¿no? Que creo que es una actitud que tiene que tener la producción de conocimiento, como en la universidad, como uno de los lugares donde se facilita esta tarea, pero que podemos, trabajando en conjunto, ayudar a que las familias desnaturalicen determinadas situaciones y se familiaricen con otras de una manera en la que uno puede aportar algunas herramientas más para mirar una cierta lupa que permita mirar estas cosas, conocerlas mejor y dejar de considerarlas como naturales en muchos casos.